bienvenida a nuestra segunda sesión, que tiene que ver en esta ocasión con la conferencia magistral de la doctora Pilar Calveiro, que lleva por título Las nuevas violencias de Estado. Cabe mencionar que la doctora Pilar Calveiro es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha desarrollado ampliamente los aspectos relacionados a las distintas formas de ejecución de violencia por parte del Estado y también a partir de propia experiencia personal al respecto de la dictadura argentina, pues bueno, ha realizado una serie de publicaciones sumamente importantes que nos ayudan a entender el fenómeno de la criminalidad de Estado. Es por eso que consideramos oportuno el que ella participara en este congreso, debido a que nos permitiera llegar a estas cuestiones que ya no tiene que ver tanto con la criminalidad individual, sino con la criminalidad que ejerce o que opera a partir de otro tipo de poderes. Sin más, por mi parte, los dejo con la presentación de la doctora Pilar Calveiro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un verdadero gusto estar aquí en la querida y hermosa UNAM. Y gracias a los organizadores por esta invitación y por poder compartir con ustedes estas reflexiones. Con respecto a las violencias estatales, voy a compartir un texto. Con respecto a las violencias estatales, quiero partir del hecho de que en el momento actual nos encontramos frente a grandes transformaciones que permiten afirmar la existencia de una reorganización hegemónica de carácter global, que comprende el pasaje de un modelo bipolar a otro global, acompañado de profundas transformaciones en todos los órdenes de la vida, es decir, no solo en lo económico, sino también en lo político, en lo social, en lo cultural, en la construcción de subjetividades, etc. Este tránsito ha involucrado un uso importante y diferenciado de la violencia que tiene correspondencias significativas con las nuevas formas de organización del poder político y económico, uno de cuyos rasgos distintivos es la colusión de lo público y lo privado, a lo que me voy a estar refiriendo permanentemente a lo largo de esta presentación. Los estados centrales controlan los organismos supranacionales, ya sean comerciales, financieros o políticos, para asegurar la expansión de las grandes corporaciones. Pero sobre todo, manejan los aparatos represivos internos y las fuerzas militares que les permiten el control global y funcionan como verdaderos garantes de la nueva forma de acumulación, ya sea imponiendo o persuadiendo. La concentración del armamento nuclear en unos pocos países establece cierto equilibrio de respeto mutuo entre ellos y hace que cualquier desafío a las potencias sea literalmente impensable para las periferias. En este nivel sigue siendo vigente el monopolio por parte ya no del Estado, sino de los estados nucleares, o bien de las instancias estatales transnacionales articuladas a ellos, como la OTAN, en el uso de la fuerza militar decisiva de nuestro tiempo. De allí la importancia que reviste en la situación actual la no proliferación de armamento nuclear en regiones o estados que pudieran salir del control centralizado y cuyo desarrollo los colocaría en posición de paridad relativa, obligando a establecer tratos más equitativos con ellos. La violencia estatal tiene un papel central en el proceso de reconfiguración hegemónica. A su vez, ella misma, esta violencia, se reorganiza y lo hace principalmente bajo dos modalidades que ha caracterizado como guerras. Uno, la llamada guerra antiterrorista, que incluye la persistencia del modelo concentracionario, aunque bajo una modalidad limitada por el momento. Y dos, el combate contra la inseguridad y el crimen organizado que ha propiciado la extensión y reorganización de los sistemas penitenciarios. En ambos casos, la violencia estatal se ejerce al mismo tiempo por organismos públicos y privados, ya que se ha ido produciendo tanto la proliferación como la privatización de los medios de destrucción y violencia. Los estados nacionales se han disciplinado a las políticas de seguridad globales,
tanto interna como externamente, haciendo propios los lenguajes bélicos de las potencias centrales. La llamada guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen habilitan el escenario bélico, facilitando las formas más radicales de la violencia represiva. La primera permite mantener y expandir el nuevo orden global y, para hacerlo, replica formas de lo concentracionario, como hemos visto en Guantánamo, Abu Ghraib y la llamada red de sitios negros de la CIA. La segunda, o sea, la guerra o lucha contra el crimen, en aras de la supuesta seguridad interior de los estados, recurre a una reorganización jurídica y penitenciaria que conduce al encierro creciente de personas, en especial jóvenes y pobres. Ambas se entrelazan, se dictan desde los poderes centrales, ya sean estatales u organismos estatales supranacionales, y son instrumentos útiles para la reorganización global que está en curso. Me voy a referir primero a la llamada guerra antiterrorista. El fin de la Guerra Fría, a la vez que abrió el camino para una nueva fase del capitalismo, representó también un obstáculo. Con la desaparición del enemigo comunista, cuyo debilitamiento fue ostensible desde antes de la caída de la Unión Soviética, se diluyó la legitimidad de la intervención armada en el ámbito internacional. Fue necesario, por lo tanto, fijar un nuevo enemigo, construir la figura de un oponente peligroso, de localización imprecisa y potencia indefinida, que justificara las acciones bélicas necesarias para imponer una expansión global. En un principio, las redes del narcotráfico parecieron ofrecer esta figura, y ya en 1987 se hablaba de la guerra contra el narcotráfico. De hecho, una de las primeras acciones armadas abiertamente ilegal que se produjo después de la Guerra Fría con el argumento de la lucha contra el narcotráfico fue la invasión a Panamá en 1989, en una abierta acción de unilateralidad que fijaba el derecho de intervención militar de las potencias, y en este caso en particular de Estados Unidos, y el derecho este de intervenir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, el narcotráfico estaba demasiado entrelazado con la red corporativa y sus intereses económicos como para convertirlo en enemigo principal y permanente. En primer lugar, constituía y constituye uno de los negocios más rentables que involucra cientos de miles de millones de dólares. Aunque es extremadamente difícil estimar su monto con precisión, algunos datos pueden echar luz al respecto. En 2011, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en un cálculo ciertamente conservador, estimó los ingresos del narcotráfico en 320 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, algunos investigadores como Colus y otros sostienen que el circuito comercial de las drogas ilícitas genera rentas por alrededor de 800 mil millones de dólares anuales. Ya en 2002, o sea, hace más de 10 años, Michael Chosudovsky afirmaba que, y cito, los ingresos multimillonarios por este concepto, la venta de drogas, está hablando, se depositan en el sistema bancario occidental y la mayoría de los grandes bancos internacionales lavan enormes cantidades de narcodólares, por lo cual el tráfico internacional de narcóticos constituye un negocio multimillonario de la misma magnitud que el comercio internacional de petróleo. Desde este punto de vista, el control geopolítico de las narcorrutas es tan estratégico como el control de los oleoductos. Termina la cita de Chosudovsky. Además de su interés económico, el narcotráfico estaba enlazado con las redes internacionales de poder político a través del financiamiento de operaciones ilegales y encubiertas de la CIA, por ejemplo, en distintas partes del planeta. Estas son algunas de las razones por las que el enemigo necesario para librar una guerra global y sostenida debía construirse paulatinamente en otra dirección y fue orientándose hacia la construcción del peligro terrorista. Ya desde el gobierno de Ronald Reagan se hablaba del terrorismo internacional en tanto amenaza para Estados Unidos, pero fue a partir de los años 90 que los medios de comunicación tematizaron el fenómeno terrorista como un asunto central que representaba una amenaza para la seguridad ya no nacional, sino ahora global. No obstante, si se suman las víctimas del terrorismo internacional
reportadas por la prensa entre 1988 y 1999, es decir, en 11 años, antes del ataque a las Torres Gemelas, la cifra global no alcanza las 3.000 víctimas mortales. Incluso Walter Laker, que desde el ámbito académico había estudiado el fenómeno terrorista, incluyendo en él a las más diversas organizaciones e incluso a las guerrillas urbanas, idea con la cual yo no coincidiría, pero él, con una visión tan amplia del terrorismo, afirmaba en 2001 que hasta ese momento, cito, el terrorismo no pasaba de ser una molestia, termina la cita. Yo diría que 3 millones, 3.000 o 3 víctimas son siempre algo más que una molestia, son siempre irreparables. Pero es evidente que un fenómeno que ocasiona alrededor de 3.000 víctimas a nivel mundial y a lo largo de 11 años no puede considerarse seriamente como una amenaza a la seguridad global, en particular por una potencia que solo en la invasión a Panamá había ocasionado en unos pocos días 1.500 muertos entre la población civil. Sin embargo, para el año 2000 se firmaba el protocolo antiterrorista en la cumbre hispanoamericana, asignándole una importancia internacional desproporcionada. Se podría hablar de la construcción del terrorismo por lo menos en dos sentidos. Por un lado, la creación y el financiamiento de grupos armados irregulares durante la Guerra Fría por parte de los servicios de inteligencia occidentales, que se sumó al gran negocio de la venta ilegal, pero tolerada, de armamento. Todo ello facilitó la multiplicación de grupos irregulares, así como la circulación de armas de todo tipo y calibre que fueron a dar a muy diversos destinatarios. Podríamos decir con Marc Ollé que si Bin Laden y otros islamistas, especialmente los talibanes, fueron armados y a menudo adiestrados en Estados Unidos, es necesario preguntarse si podemos considerar al terrorismo como una enfermedad del propio sistema. En esa misma línea de pensamiento, vale la pena señalar que el Departamento de Estado informó en 2010 la existencia de unas 250 agrupaciones terroristas en el mundo que habían causado ahora 15.000 muertes durante el año anterior. Independientemente de lo dudoso de su criterio para definir qué organizaciones pueden considerarse terroristas, llaman la atención dos asuntos: el incremento y no la reducción de las víctimas del terrorismo después de la declaración de la guerra antiterrorista, y el hecho de que 60% de dichos atentados se concentró en Irak, Afganistán y Pakistán, todos ellos con la mayor presencia de tropas y acciones antiterroristas después de 2001. Se estima asimismo que, en el último decenio, más de 80% de las víctimas del terrorismo ocurrieron en ataques a blancos de países no occidentales, que son los que pagan los mayores costos de la llamada guerra que declaró Occidente. Pareciera claro que o bien la confrontación se está perdiendo, o bien que el sistema mismo, y en particular su terror antiterrorista, generan nuevos terrorismos y potencian la violencia que, en una suerte de efecto perverso, se vuelve principalmente en contra de los países periféricos que pagan al mismo tiempo los costos del terrorismo y de la guerra declarada en su contra. También se puede hablar de la construcción del terrorismo en el sentido de que los medios de comunicación y el discurso político tematizaron, a partir de fenómenos muy diversos, un nuevo problema que llamaron terrorismo internacional, caracterizándolo como amenaza para la seguridad global. Paulatinamente se fue configurando la idea de las redes del terrorismo internacional como imagen especular de la gran red del poder corporativo. Como él, proliferante, difuso, reticular y transnacional, se le asignaron todas las características necesarias para construir al terrorista como enemigo y amenaza global, es decir, colectiva, que debía ser exterminado. Por fin, el 11 de septiembre de 2001, con la destrucción de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono, se crearon las condiciones para formular una abierta declaración de guerra, la guerra antiterrorista, que, aunque cambiando el supuesto foco de amenaza, se ha mantenido vigente durante los últimos años. Cabe señalar
que la propia definición de terrorismo adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y seguida por distintas legislaciones nacionales se sustenta en el propósito con el que se realizan distintos actos de violencia. Definir un delito por la intencionalidad de sus autores abre un espacio muy amplio de discrecionalidad para la interpretación del juez y facilita la manipulación política del derecho. Otro problema de las legislaciones antiterroristas, tanto a nivel nacional como internacional, es que se basan en figuras de excepción que suspenden garantías procesales, como la aprobación del delito, y amplían las atribuciones de los servicios de inteligencia y las policías en detrimento de las garantías individuales. En julio de 2010, por ejemplo, la Federación Rusa facultó a los servicios secretos a realizar un apercibimiento oficial contra cualquier ciudadano, aunque no hubiera cometido ilícito alguno, para, cito, combatir con más eficacia el terrorismo y el extremismo. Más alarmante aún es el vasto aparato de inteligencia y vigilancia interior que se ha desarrollado en Estados Unidos a partir de 2001, bajo la justificación de la lucha antiterrorista y del que tenemos pruebas justamente en este tiempo muy claras. Según una investigación periodística realizada en 2010 por el Washington Post, una red de 4.058 agencias federales, estatales y locales monitorean a la ciudadanía de su propio país. El FBI reúne un gigantesco banco de datos de los ciudadanos señalados como sospechosos, que a su vez está articulado con un aparato gubernamental secreto de alcance mundial, compuesto por 1.271 organizaciones gubernamentales y 1.931 empresas privadas de seguridad e inteligencia. Por todo lo anterior, se ha creado un consenso de la mayor parte de los estados en torno a la lucha contra el terrorismo que les resulta muy útil para controlar la disidencia interna. Se da así un proceso de homologación internacional del derecho con la promulgación de diferentes legislaciones antiterroristas que, según los países, amplían o restringen el concepto para hacerlo válido a sus circunstancias y conflictos políticos internos. Esto lo hemos visto usado en Chile y recientemente también aquí en México. Hace poquito uno de los jueces utilizó la figura de terrorismo para un grupo de autodefensas. En síntesis, la figura del terrorismo, por su tipificación, abre la posibilidad de sancionar casi cualquier práctica de oposición al sistema social, económico o político, castigando a los responsables con penas especialmente duras dentro de una legislación de excepción. Para llegar a ello se siguen distintos pasos. Primero, se criminaliza la protesta adjudicándole actos vandálicos para despolitizarla. Luego, se asimila la protesta con la violencia, deslegitimando sin más consideración cualquier recurso a la fuerza que no sea exclusivamente estatal. Por fin, toda violencia contra el sistema político o gubernamental, en tanto desestabilizadora y violenta, se considera terrorista. Desaparece entonces el delito de rebelión, asimilado al terrorismo, y con él el derecho de rebelión, reconocido incluso por la doctrina liberal clásica. De esta manera, se pretende deslegitimar y colocar en el lugar de la excepción, fuera de las protecciones de la ley, toda forma de disidencia activa para crear un sistema sin oposición. Lo más alarmante del combate al terrorismo no es tanto la dureza de las penas, sino la suspensión del derecho ordinario y la consecuente excepcionalidad de las mismas. Mientras la laxitud de la definición de terrorismo permite acomodar en él fenómenos muy diferentes, la peligrosidad extrema del enemigo viene a justificar el tratamiento preventivo por el cual no se castiga solo la comisión de determinados actos, sino a quienes se considera potencialmente capaces de cometerlos y a sus intenciones, incluso antes de que el delito exista. Se podría decir entonces que la figura del terrorista, en tanto categoría difusa que puede incluir a muchos otros, étnicos, políticos, religiosos, encarna al otro de nuestro tiempo. En la construcción de este otro y en el mantenimiento de los escenarios bélicos se juegan muchos intereses políticos y económicos,
públicos y privados. Por ejemplo, mientras las primeras bombas caían sobre Bagdad para prevenir una amenaza terrorista inexistente, grandes corporaciones como Halliburton o Bechtel Group firmaban contratos por cientos y miles de millones de dólares por servicios diversos, entre ellos la reconstrucción de lo que aún no destruían las tropas estadounidenses. Otras firmas se beneficiaban con contratos para cubrir la alimentación y el alojamiento de las fuerzas militares, a la vez que enriquecían a políticos asociados con ellas, como Dick Cheney. Todo ello sin contar el mayor negocio, los beneficios por la privatización y el control de las reservas del petróleo iraquí. En este mismo sentido, no es irrelevante la contratación de fuerzas de seguridad privadas que acumularon grandes ganancias a la vez que cometieron innumerables abusos contra la población civil. Un ejemplo significativo es el de Blackwater Security Consulting, que facturó más de 1.000 millones de dólares en Irak y Afganistán y a la vez fue responsable de diferentes atropellos contra la población, como muchos de ustedes recordarán. Las corporaciones privadas también aportaron entre 20 y 30 mil mercenarios con sus propios equipos de rescate e inteligencia, constituyendo el segundo mayor contingente de la coalición en Irak, solo superado por las tropas de Estados Unidos. En el contexto de la llamada guerra antiterrorista, más de 100 compañías militares privadas se establecieron en Irak y en toda la península arábiga. El ascenso de la industria militar privada, además de representar un gran negocio propiciado por los estados, desafía la Convención de Ginebra y otros tratados internacionales, a la vez que pone en entredicho el supuesto monopolio de la violencia legítima en manos del Estado y despliega una violencia de la que, finalmente, nadie se hace responsable. Mientras los negocios crecen, las víctimas civiles se multiplican. En Irak, entre 2003 y diciembre de 2010, las víctimas civiles que ascendieron a más de 100.000 fueron el doble que las de los combatientes. A su vez, solo 10% de las bajas militares correspondieron a soldados norteamericanos o de la coalición invasora. Así pues, el mayor número de víctimas se produjo de manera indiscriminada entre la población civil, mujeres, niños, periodistas, asistentes a bodas, asesinados casual o intencionalmente. En orden de importancia numérica, le siguen los beligerantes del país invadido. En tercero, y representando solo 3% del total, las fuerzas de ocupación compuestas por ciudadanos americanos que incluso ellos no son precisamente los beneficiarios de los grandes negocios corporativos. En estas guerras, las víctimas civiles se multiplican por efecto de la tecnología. Solo 60% de los aviones no tripulados y las armas llamadas inteligentes pudieron ser guiados a su objetivo. Y más de 90% causaron daños colaterales en zonas civiles desarmadas. Pero esto no ocurrió solamente en Irak y Afganistán durante la fiebre bélica de la administración de George Bush. Durante el mandato de Barack Obama, Estados Unidos ha seguido matando civiles que pretende terroristas, ya sea con bombardeos directos sobre Afganistán o con aviones no tripulados, los famosos drones, en ataques a presuntos campamentos insurgentes en territorio pakistaní, dejando miles de víctimas fatales. Todo esto es parte de la violencia indiscriminada de las llamadas guerras tecnológicas, orientadas a causar la muerte arbitraria de los otros, sin poner en juego la propia, radicalizando así el principio según el cual salvar a la humanidad presupondría eliminar a una parte de ella. En consecuencia, esta violencia global, que se define a sí misma como guerra antiterrorista, es terrorista ella misma. ¿Por qué? Porque recurre a los rasgos principales de lo que históricamente se ha considerado terrorismo, esto es, despliega una violencia masiva, provocando cientos de miles de víctimas producto de bombardeo arbitrario e indiscriminado sobre población civil. Transgrede todo orden legal para dominar el mundo por la fuerza y el miedo, aplicando castigos ejemplares que disuadan al resto de las naciones de cualquier resistencia al avance del modelo corporativo global.
También permite discriminar entre socios y estados acusados de ser patrocinadores del terrorismo, con todo el componente intimidatorio que esto conlleva. Sus beneficiarios y sus ejecutores, sus violencias, son, como se vio, tanto estatales como privadas. En México se aprobó la legislación antiterrorista en febrero de 2007, en sintonía con la política estadounidense para la región y el mundo. La tipificación del delito de terrorismo en este país comprende el uso de cualquier medio violento que implique, cito, actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Termina la tipificación. La vaguedad y la amplitud en esta tipificación de la pena, que se puede sancionar con hasta 40 años de cárcel, la hace evidentemente útil para la restricción de los derechos políticos y facilita su aplicación contra la mayor parte de los movimientos sociales de protesta. A su vez, la incorporación de la figura de terrorismo internacional permite sancionar y extraditar a personas que, sin haber cometido ilícito alguno dentro del territorio de México, fueran acusadas de haber utilizado su estancia en el país para organizar o financiar alguna actividad de este tipo, acomodándose a intereses externos, principalmente de Estados Unidos. Hasta aquí lo que se refiere a guerra antiterrorista. Ahora voy a hablar un poco sobre la guerra o lucha contra esta otra figura de crimen organizado que también se constituye en esta reorganización global. Ni la guerra antiterrorista ni la guerra contra el crimen son guerras verdaderas, sino formas de la violencia estatal y privada que se dirigen principalmente contra excluidos y disidentes. Sus lógicas y sus procedimientos se superponen y articulan. El combate al crimen en los más diversos lugares del planeta se escuda en la creciente preocupación por la seguridad pública, alentada principalmente por la clase política y los medios de comunicación. Sin embargo, en este sentido, el caso de México se puede considerar como un modelo a estudiar, en el sentido de que condensa de manera particularmente clara una serie de tendencias de carácter más general. Es un caso paradigmático, ya que implica una determinada forma de tratamiento del crimen y el criminal presente en la reorganización penitenciaria del mundo actual. Es importante, por lo mismo, empezar por identificar algunos aspectos de esta guerra como punto de partida. 1. El crimen organizado, y en especial el narcotráfico, en tanto su columna vertebral, constituye una densa red que involucra distintos niveles de gobierno y de las fuerzas de seguridad, los partidos políticos y el empresariado a nivel nacional, así como poderosos grupos públicos y privados en el ámbito internacional. La implicación de cada uno de ellos está suficientemente documentada en distintos trabajos académicos y también periodísticos, porque muchas veces en estos asuntos de actualidad quienes entran con más entusiasmo y decisión son los periodistas de investigación. Las policías municipales, estatales y federales han estado involucradas claramente en esta red. Por mencionar un par de acontecimientos, baste recordar que ya en diciembre de 2009, cuando la Armada dio muerte a Arturo Beltrán Leyva, se encontró una lista de las personas que recibían pagos mensuales del cártel a cambio de protección. Entre ellas figuraban funcionarios de la Procuraduría General de la República, que es un órgano federal, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de mandos policiales. También es interesante recordar la declaración ministerial de José Salvador Puga Quintanilla, miembro de la delincuencia organizada, quien aseguró que, y cito, la gente de los tres niveles de policía, federales, municipales y estatales, trabaja para diferentes organizaciones criminales, pero siempre trabaja más para una. Es decir, protege especialmente a una de ellas según sea el caso.
Con respecto al involucramiento de las Fuerzas Armadas, un ex agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense sostuvo que en México había trabajado con, autoridades locales de Chihuahua, federales y el ejército mexicano en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, incluso con su transporte en buques de la Armada o unidades de la PGR. Cierra la cita, involucrando entonces no solo al ejército, sino también a la Armada. También se sabe que el gobierno mexicano tuvo acuerdos de hecho con el narco, por lo menos desde los años 70, manteniendo bajo control tanto la siembra como el tráfico de drogas bajo distintos modelos. Ya durante el sexenio de Felipe Calderón, existieron insistentes versiones que sugerían la protección al cártel de la Federación o de Sinaloa para crear un monopolio del narco controlado por el Estado. Al respecto, Edgardo Buscaglia, asesor de las Naciones Unidas en el combate al crimen organizado, afirmó que aun cuando no haya, dijo, ninguna prueba de que el presidente personalmente esté protegiendo al Chapo Guzmán, el sistema que él preside sí lo está haciendo. Cierra la cita. Con respecto al involucramiento del sistema político en general, también sostuvo el mismo, la misma persona, Buscaglia, que, cito, entre 55 y 65% de las campañas políticas están infiltradas por grupos criminales, lo que involucraría a todos los partidos, de lo cual tenemos cada vez más pruebas, digamos. A su vez, con respecto a los empresarios, el mismo Buscaglia estimaba en 2011 que el cártel de la Confederación Nacional de Sinaloa estaba vinculado con 3.007 empresas poderosísimas que se benefician en el exterior, en Europa, en Estados Unidos y en México. Entre ellas, algunos de los principales bancos. Informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2010 consideraban que solo en el circuito financiero nacional se lavaban recursos por unos 10.000 millones de dólares anuales, cifra que, según estimaciones no gubernamentales, podría incluso duplicarse. Por fin, las redes de protección y autorización estadounidenses son decisivas. La relación de las agencias norteamericanas, en especial la CIA, con el narcotráfico también es antigua. De este vínculo provino, según investigaciones del propio Senado de Estados Unidos, por lo menos parte del financiamiento de la contra nicaragüense en los años 80. Según las mismas, capos de diferentes países tuvieron autorización para introducir droga en Estados Unidos, generalmente a través de México, a cambio de aportaciones monetarias para la contra. Cuando el gobierno nicaragüense se debilitó y se vio orillado a hacer una apertura que desembocó en su derrocamiento, los narcotraficantes utilizados por la CIA dejaron de ser útiles, de manera que comenzaron a ser detenidos o asesinados. Se podría decir que en este negocio siempre es así. El fin de la protección del establishment implica la confiscación de bienes, la cárcel, la extradición y la muerte, es decir, distintas formas de imposición del silencio. En la actualidad, la entrada masiva de droga y la impresionante salida de dinero y armas de Estados Unidos solo es posible con la complicidad de las autoridades de ambos lados de la frontera. Lo mismo puede decirse del hecho de que grandes capos vendedores operan y viven en Estados Unidos y podrán seguir haciéndolo hasta que se salgan de control o dejen de ser útiles. Por eso, el comandante Gumercindo López, de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía de El Paso, declaró, cito, sabemos que tenemos aquí miembros de los cárteles, sabemos que tenemos sicarios viviendo en el lado estadounidense de la frontera. Si se considera que las ganancias principales del narcotráfico quedan dentro de Estados Unidos, de hecho 85% de las que corresponden a la cocaína, según un estudio hecho por Naciones Unidas, no por otros organismos, 85% de las ganancias correspondientes al tráfico de cocaína quedan dentro de Estados Unidos. Entonces resulta claro dónde está el negocio principal y quiénes se benefician del mismo. Como lo afirma el juez y destacado criminólogo Eugenio Zaffaroni, existe, dice él, un efecto proteccionista en beneficio de algunos prestadores de servicios criminales en detrimento de otros, lo que redunda en la eliminación de las pymes, dice el criminal, o sea, de la pequeña empresa criminal, y concentra la renta criminal en las grandes empresas transnacionales
que va a dar a los países centrales. O sea, en el negocio ilegal de la droga tendríamos el mismo efecto de concentración que ocurre en otros ámbitos de la economía. En verdad, más que una lucha contra las complejas redes mafiosas, todo parece indicar que las agencias norteamericanas tratan de concentrar el mercado criminal propiciando el monopolio del narcotráfico en una gran estructura que opere bajo su control. Ello coincide con la opinión de Edgardo Buscaglia, quien asegura que, vuelvo a citar, siempre es bueno que se consolide uno, pero hay que imponerle las reglas del juego, dice Buscaglia. Sin embargo, yo diría, la consolidación de un grupo en México o en Estados Unidos o donde sea, permite pensar en la colusión del mismo con las estructuras de poder, creando un equilibrio donde puede resultar incierto quién le impone las reglas a quién. Esto es particularmente preocupante en sociedades como las nuestras, donde los monopolios son los que imponen cada vez más sus reglas del juego sobre el Estado. Si el gobierno norteamericano prefiere lidiar con una sola organización criminal, y todo parece indicar que por ahora, para el caso de México, es el cártel liderado por el Chapo Guzmán, aún después de su caída, es porque saca sus ventajas de ello. En este sentido, es interesante recordar que la defensa de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo de uno de los capos de este mismo cártel, afirmó que él había realizado actividades ilícitas con la autorización de funcionarios federales de Estados Unidos, esto en el propio juicio. Su abogado defensor utilizó las figuras legales de defensa por ejercicio de autoridad pública y también de incitación a la comisión de un delito por parte de la autoridad, ya que Zambada Niebla dijo que había trabajado más de 5 años con personas de la DEA y del FBI, a quienes citó por sus nombres. Asimismo, aseguró que oficiales de dichas agencias y de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dieron su consentimiento para que realizara sus actividades criminales de enero de 2004 a marzo de 2009 a cambio de información sobre los otros cárteles. De todo ello, se puede inferir que Estados Unidos no quiere acabar con el tráfico de drogas, como no quiere acabar con el terrorismo, sino controlarlo y utilizarlo en su beneficio económico y o político. Ambos fenómenos han sido producto de su propia construcción, primero como aliados y luego como enemigos útiles. En razón de todos estos procesos, se conforma lo que acertadamente Anabel Hernández llamó narcocracia, constituida por narcotraficantes, narcoempresarios y narcopolíticos, junto a los narcomilitares y narcopolicías que los cuidan. De todo lo anterior, se desprende que no estamos frente a una guerra contra el narco o el crimen organizado, como se ha afirmado, ya que esta supondría dos bandos en lucha a muerte, gobierno y narcos. Por el contrario, el involucramiento de distintos sectores estatales y no estatales demuestra la interpenetración entre gobierno, sociedad y delincuencia organizada, formando una única red que disemina formas de violencia masiva y atroz en la lucha de sus facciones internas por el control de los mercados. Distintas autoridades forman parte de esta confrontación, favoreciendo a unos u otros para obtener sus propias ganancias. Esta red incorpora en su estructura y afecta con su violencia a enormes sectores de la sociedad que resultan ser sus víctimas, aun cuando también sean a veces sus empleados. Secuestrados para obtener rescate, asesinados por venganza o por error, productores o comerciantes extorsionados, campesinos y pobladores desplazados, migrantes abusados de todas las maneras posibles son indudablemente víctimas. Pero también lo son jovencitos, casi niños, que las bandas utilizan aprovechando su precariedad económica y cultural, o los policías y soldados reclutados en los sectores más humildes por las mismas razones. Por donde se la mire, sea a nivel nacional o internacional, se trata de una guerra falsa que, gracias a actividades económicas declaradas ilegales, permite una extraordinaria acumulación de recursos, parte de los cuales se desvía a otras actividades igualmente ilícitas, pero útiles para el sistema político. Por otra parte,
como el terrorismo, ofrece un enemigo cuyo combate no debilita la violencia, sino que la potencia, haciéndolo cada vez más amenazante. Baste señalar que cuando Vicente Fox terminó su mandato, el saldo de esta supuesta guerra era de 9.000 muertos. Durante el sexenio de Felipe Calderón, las víctimas fatales ascendieron en algunos cálculos a 60.000, hay otros que afirman que hasta a 100.000, y con la actual administración la violencia continúa en niveles semejantes, por lo menos por ahora. En México, como en el mundo, no se persigue la eliminación del narcotráfico, sino su control. Las luchas entre facciones rivales son parte de la historia del narcotráfico. Sin embargo, en la última década parece que los esfuerzos se orientan a la unificación de los distintos grupos criminales bajo un mando único con el que se pueden establecer acuerdos. Es bastante conocido que poco después de la fuga de Guzmán Loera del penal de Puente Grande, él mismo convocó a más de 25 narcotraficantes importantes para celebrar entre todos una suerte de concilio. Ahí se creó una organización mafiosa de carácter nacional, la Federación, que parece haber contado con la protección gubernamental. Siempre de acuerdo con Buscaglia, de 53.174 detenciones realizadas durante los primeros 4 años del gobierno de Felipe Calderón, solo 941, es decir, menos del 2%, correspondieron al cártel de Guzmán Loera. Todo ello parecería indicar que se intenta avanzar, no sin dificultades, en la constitución de una suerte de monopolio de proyección transnacional que sin embargo no ha logrado controlar a todos los grupos. Es notable cómo la prensa habla de distintos carteles, pero en realidad cuando nos metemos a analizar tenemos dos grandes grupos, que es la Federación del Cártel de Sinaloa y los Zetas, y otros grupos que están coaligados de distinta manera con uno o con otro. No tenemos esta proliferación incomprensible de la que muchas veces habla la prensa. La verdadera peligrosidad de los capos mafiosos reside en la información que poseen. Los jefes del crimen organizado conocen con toda precisión cómo funciona esta red y quiénes se benefician de ella. En muchos casos cuentan con pruebas materiales, como los hermanos Beltrán Leyva, que grababan a los funcionarios públicos cuando les entregaban sobornos. Y seguramente cuentan con muchas otras evidencias que nosotros ni nos imaginamos. Por eso, cuando cubren su ciclo, cuando acaba su utilidad o cuando pretenden una autonomía sospechosa, se los encierra en condiciones de fuerte aislamiento, como los centros de seguridad máxima, o se los manda a matar por algún traidor o adversario que nunca falta. Las redes criminales tienen una forma estremecedora de mostrar un poco de lo que saben mediante la difusión de videos y narcomensajes censurados bajo el argumento de no darles publicidad ni credibilidad. Sin embargo, algunos de ellos trascienden. Son por lo regular denuncias y amenazas. Muchos hablan de la protección de las autoridades a determinado grupo, dan los nombres de los implicados y reclaman una rectificación. Así como el dinero de los narcos es savia que alimenta las campañas electorales, la información que ellos poseen es veneno puro para los políticos. Por último, voy a hablar de distintas formas del punitivismo estatal. Como respuesta a la violencia desatada por las grandes redes delictivas protegidas por sectores del Estado, la tendencia en México, como en otros países donde la incidencia de este fenómeno es mucho menor, ha sido modificar la legislación para incrementar el punitivismo penitenciario. Entre 2000 y 2008 se realizaron 17 reformas al Código Federal, al Código Penal Federal, que respondieron a una tendencia de penalización creciente, entre las que destaca la reforma constitucional de 2008, de carácter principalmente judicial. La misma afecta el principio de presunción de inocencia y aumenta los casos que ameritan prisión preventiva. Pero quizás en el aspecto en que la nueva normatividad se presta más a la violación de derechos, es en lo que se refiere precisamente a la figura de la delincuencia organizada, objeto principal de la reforma, que está ocurriendo en muchos otros países de América Latina. Se la tipifica como, cito, la organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada. Es decir, que se trata de un delito que se consumaría por la sola intención de realizar otro. Las modificaciones introducidas por la reforma judicial, tanto en la legislación
cómo en las atribuciones y procedimientos de la policía y la justicia redundan en el incremento de la población carcelaria. Asimismo, se acercan a prácticas de un estado de excepción que opera principalmente a partir de la figura de delincuencia organizada y en este, a partir de la cual se puede suspender la libertad de las personas por su probable participación en ilícitos, aumentar los periodos de incomunicación, restringir las garantías procesales, mantener en reserva quién es la parte acusadora, restringir la audiencia pública, confiscar bienes provenientes de presuntos ilícitos, aún antes de probarlos, y aumentar la discrecionalidad por parte de los jueces. Así, el Estado se autoriza a sí mismo a violar los derechos de las personas acusadas de delincuencia organizada y otras, con medidas de excepción que legalizan el desconocimiento de algunos ciudadanos como sujetos de pleno derecho por su condición de sospechosos de este o de otros ilícitos graves. El incremento de las penas privativas de la libertad y del encierro de personas ha dado lugar a la sobrepoblación penitenciaria y el descontrol de los centros de reclusión que, sin ser su consecuencia directa, está sin embargo vinculado con el hacinamiento. Pero quienes permanecen en las cárceles son delincuentes menores o bien aquellos que operan las terminales de las redes delictivas. Por lo regular, las personas que ocupan los centros de poder de las mafias cuentan con suficientes recursos de todo tipo para evadir la justicia. Esto produce y reproduce un fenómeno, no por antiguo menos singular, que adquiere sentidos específicos en los sistemas penitenciarios de la actualidad, el encierro de los pobres. En consecuencia, asistimos al confinamiento de cada vez más personas de los márgenes de la sociedad por cada vez más tiempo y en condiciones cada vez más degradadas. Ciertamente, el sistema penitenciario permite y mantiene las condiciones de excepcionalidad y corrupción dentro de las cárceles. Sus dinámicas reproducen el crimen en lugar de prevenirlo y colocan en mayor desventaja a los criminales menores mientras mantienen la impunidad como regla. Se trata de un sistema que en los hechos es más corruptor que reintegrador. Estos elementos, que a pesar de ser perfectamente conocidos en todos los países de la región, se sostienen desde hace décadas, no se pueden considerar más que como parte de una decisión política de los estados en torno al sistema de justicia penal, justamente porque son conocidas, no son ningún secreto y son efectos perversos, los contrarios de los que se supone que persigue el sistema penitenciario. Es necesario entonces preguntarnos a qué responde esta decisión que opera de hecho desde prácticas de ejecución y de omisión y en qué sentido sería funcional dentro del contexto de la reorganización hegemónica de la que hablábamos al inicio. Una primera respuesta, aunque no la única, nos la ofrece la dimensión económica del problema. De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, cada preso le cuesta al país 130 pesos por día, lo que implica un costo mensual de $300 por persona recluida. Es decir, más de $60 millones mensuales para la población carcelaria actual en México. El costo social del delito, que comprende este costo económico, lo paga la misma sociedad que lo padece. Ella es su víctima principal y es, a su vez, la que abona la factura de la represión, ya que el encierro de personas se financia a través de los impuestos aplicados directamente al sistema penitenciario o bien a través de la subcontratación de servicios pagados por el Estado. El crimen es, pues, un negocio redondo que beneficia a las grandes redes mafiosas, muchas veces coludidas con personeros del Estado, y a los que organizan la represión consecuente, es decir, empresas de seguridad privada y cuerpos estatales involucrados en la corrupción penitenciaria y judicial. Dados los costos del sistema penitenciario, se han propiciado distintas formas de privatización de este sistema con la promesa de reducirlos. Se construyen penales mediante concesiones a la iniciativa privada, tanto en el ámbito federal, 12 ha habido aquí en México, como en el estatal, por ejemplo, en el estado de Guerrero.
En San Luis Potosí, por ejemplo, se contrató un arrendamiento financiero, en general es bajo esta figura, para la construcción del reclusorio de Ciudad Valles, licitación que ganó la empresa ICA, asociada con la Nacional y la Peninsular. El monto de la inversión ascendió a 1.200 millones de pesos. Aunque la inversión inicial fue totalmente privada, el gobierno del Estado le pagará a la empresa constructora un arrendamiento mensual durante 25 años, al cabo de los cuales la prisión pasará a ser propiedad del Estado. Incluso los cálculos iniciales indicaban que la obra resultaría más onerosa que si se hubiera contratado un crédito para su construcción. Pero como no aparecía en el presupuesto como deuda pública, aunque de hecho lo es, se optó por esta modalidad. La obra se hizo bajo el sistema de contratos público-privados, es una figura cada vez más usual, comprometiendo recursos de esa administración y de las siguientes, lo que implica una transferencia constante de recursos públicos hacia el sector privado, potenciando sus ganancias. Baste señalar que ya en 2010 el Estado adeudaba 486 millones de pesos por dicha concesión. A su vez, la participación de empresas privadas en la administración o prestación de servicios en el sistema penitenciario, en un ámbito tan delicado como la reintegración social, entraña riesgos tanto para los internos como para el Estado. La participación privada en la construcción de prisiones es el primer paso para privatizar las mismas, convirtiendo al delincuente en un cliente y la prisión en un negocio que requiere cada vez de más clientes. Por eso es importante tener cada vez más personas presas. Por su parte, la clasificación y separación de los presos en distintos niveles de peligrosidad propicia la creación de prisiones diferenciadas de mediana, máxima y las que ahora llaman supermáxima seguridad. A mayor seguridad, mayor tecnología y más altos niveles de inversión. El Poder Ejecutivo propuso en 2011 la creación de esos penales de supermáxima seguridad, donde incluso el sistema de visitas sería solo mediante instrumentos tecnológicos. Todo ello incrementa considerablemente el costo de las instalaciones, haciendo más onerosas la construcción y el equipamiento de los que se encargan y benefician distintas áreas de la iniciativa privada, además de las terribles implicaciones que tiene estas prisiones de máxima seguridad de aislamiento para la vida de los reclusos que están allí alojados. Entonces, para ir terminando y a modo de conclusión general, se podría decir que de todo lo expuesto se desprende la funcionalidad de ambos escenarios bélicos, el antiterrorista y la guerra contra el crimen, para la reorganización global de la hegemonía en varios aspectos. Uno, es acorde con el proceso de acumulación y concentración de las riquezas, articulando redes de poder y violencia que son estatal, privadas o legal y legales, y que tienen carácter transnacional. Dos, permite la transferencia de recursos públicos a empresas privadas, fortaleciendo lo empresarial a costa del Estado. Tres, facilita la ocupación militar de territorios, así como la intervención en distintos países. Cuatro, legitima legislaciones de excepción que restringen los derechos civiles e incrementan el potencial represivo y violento de los estados penetrados por los grandes intereses corporativos. Por lo mismo, son funcionales a las democracias procedimentales, escasamente participativas y con fuertes componentes autoritarios que han proliferado en las últimas décadas. Es todo. Agradecemos la intervención de la doctora Pilar Calveiro. ¿Alguna duda o comentario que quisieran hacer al respecto? Vamos sobre tiempo, de hecho ya excedido. Si alguien quisiera hacer algún comentario antes de dar pie a la siguiente mesa. ¿No? ¿Usted cree que la rehabilitación es posible? ¿Usted cree que es posible la rehabilitación? ¿Qué necesitaría el sistema penitenciario en México para que fuera posible?
Yo creo que el problema de estas consecuencias perversas del sistema penitenciario, que, como decía, son perfectamente conocidas, no en México, en todos los países de América Latina y del mundo, está claro esto, son perfectamente conocidas y, sin embargo, pareciera que no hay posibilidad de modificarlo. Creo que esto lo que nos muestra es que el sistema penitenciario cumple una función diferente a aquella que es enunciada por él. O sea, se enuncia como función la reinstalación, la resocialización del delincuente, pero en la realidad lo que ocurre es que lo que hace el sistema penitenciario es potenciar la red delictiva. Ya Foucault lo había señalado en Vigilar y Castigar, y hemos tenido numerosas pruebas de esto. Entonces, potencia la red delictiva y tiene un montón de otros intereses, como decía yo ahora, sobre todo en esta fase es muy útil porque es funcional a la privatización de muchas actividades y por lo tanto a la transferencia de recursos públicos hacia el sector privado. Entonces, creo que primero hay que identificar esto, que hay una funcionalidad del sistema penitenciario, no es que no tiene una funcionalidad o que ha sido desviado, tiene funcionalidades, pero no son las enunciadas. El tema de la rehabilitación creo que es un tema muy complejo, por supuesto, y que habría que hacer, yo no cuento con los elementos para especificar cómo debería ser la rehabilitación, pero ciertamente creo que esto es posible. Lo que podría avanzar en este sentido es que hay otros sistemas de justicia que se basan y que hemos dado durante por mucho tiempo como sistemas más atrasados, como es el caso de los que llamamos usos y costumbres, que provienen de los sistemas jurídicos indígenas, por ejemplo, que se basan en otros principios. Pienso principalmente en la cuestión de la reparación del daño, y que buscan otras formas de rehabilitación o de resocialización. Yo creo que habría que indagar en esa dirección, que además ha habido experiencias exitosas en ese sentido. Entonces, me parece que habría que indagar en formas que pensaran en la reparación, que pensaran en los consensos, que pensaran en estas formas de reparación en donde el afectado y el que ha afectado pueden establecer ciertos acuerdos, podríamos decir, de cómo se establece la reparación. Por supuesto, esto no me parece sencillo, no estoy diciendo que me parece que esto es muy complicado, que hay que verlo, pero creo que, en todo caso, la solución tiene que pasar más que por reformas relativamente superficiales sobre un sistema penitenciario que es principalmente punitivista, pasar por una reformulación de todo esto y por la articulación de distintos modelos penitenciarios para encontrar otro tipo de cosas. Y ciertamente creo que habría que pensar en muchas penas alternativas a la prisión, o sea, que la prisión no es la forma más ni más útil, ni más interesante, ni más beneficiosa para esta lógica de una reparación que al mismo tiempo implique una sanción, porque indudablemente la transgresión de los acuerdos comunes tiene que tener una sanción, ¿no? La impunidad sería inaceptable. Usted había dicho que el Estado está mal, el sistema está mal, ¿no? Porque es un círculo vicioso, ¿no? Que si el Estado está con los delincuentes o con el crimen organizado, pero al mismo tiempo el Estado da concesiones para hacer reclusorios, y entonces también tiene que pagar, tiene que pagar para que se mantenga el reclusorio, ¿no? Y ahora, ¿cómo esas nuevas técnicas que usted implementa o que quiere implementar o posiblemente, ¿cómo se le explica a una población? Oye, tú, ¿cómo le explica a la población de satisfacer ese ánimo de venganza? Porque es el ánimo de venganza. ¿Cómo le explicas a la población de que puedan haber nuevas alternativas que no sean simplemente meterlos en reclusorio y que nos cueste a nosotros más?
Bueno, yo lo que trato de señalar, y es parte de esto, esto que yo acabo de presentarles es una síntesis de mi último trabajo, del libro Violencias de Estado. Pero he trabajado en torno a sistemas, a los modelos punitivos, en distintas circunstancias. La idea principal que trato de sustentar es que lo que nosotros tenemos son ciertos sistemas hegemónicos. Cuando hablamos de una sociedad, tenemos un sistema de poder o sistema hegemónico. Cuando hablo de sistema hegemónico, no estoy pensando en un sistema que solo ejerce la fuerza. Estamos hablando de sistemas que tienen la capacidad de ejercicio de la fuerza, pero que simultáneamente tienen la capacidad de construir consensos. Y esto es fundamental en una hegemonía. Entonces, la idea principal es que los sistemas penitenciarios, los sistemas de castigo, no son independientes de los sistemas hegemónicos que los producen, sino que cuando nosotros observamos los sistemas penitenciarios, de alguna manera podemos, es como si estuviéramos observando una suerte de radiografía del sistema político. Es decir, en esos sistemas penitenciarios están presentes los ejes que articulan un sistema político como tal. Por lo tanto, si nosotros miramos, por decir algo, el sistema concentracionario durante el Tercer Reich, podemos encontrar elementos que explican las claves del nazismo. Si nosotros miramos el sistema penitenciario actual, podemos encontrar elementos que explican los ejes que constituyen este modelo. Por eso, para avanzar en qué elementos implica esta reorganización global, lo que hago es tratar de mirar cuáles son los sistemas punitivos y los sistemas de encierro que utiliza. Esa es la idea clave, ¿no es cierto?, la que está en el centro, que no es una idea mía, está tomada de Michel Foucault, como todos ustedes saben. Ahora, la cuestión es, cuando nosotros miramos un sistema penitenciario que está organizado en dos grandes estructuras, prisiones de mediana seguridad basadas en el hacinamiento, en donde las personas sobreviven en la medida en la que son capaces de entrar al mercado de la prisión, o sea, de pagar todo, porque hay que pagar todo hasta pasar por una puerta. Entonces, estas personas son funcionalizadas en un sistema mercantil en el que o bien abonan a las ganancias de la prisión o bien dejan de tener derechos, digamos, dejan de tener cualquier tipo de protección. ¿No es cierto? O sea, todo, desde la comida hasta el sueño, pasando por la atención médica, media por dinero que las personas tienen que dar y que tienen que obtener ilegalmente, porque muchas de las personas que están allí internadas no tienen recursos y su familia tampoco. Entonces, obtienen ilegalmente y, por lo tanto, potencian todo este sistema de comercio legal e ilegal que hay dentro de la prisión. Tenemos, por un lado, eso. Y, por otro lado, las prisiones de seguridad máxima, en donde no tenemos este fenómeno, pero lo que tenemos es a las personas encerradas en un aislamiento radical, reducidas a sus condiciones puramente biológicas, porque son personas que lo que se les arrebata es la posibilidad de comunicación, que es el eje de lo que constituye un sujeto como tal. Entonces, son personas reducidas a su condición biológica y en el más absoluto aislamiento, donde lo que se controla centralmente es los flujos de movimiento y de comunicación. Estos dos modelos están articulados y estos dos modelos nos hablan de un sistema, digamos, tienen que ver con el sistema político que está actualmente vigente. Y lo que nosotros tenemos que pensar es que esos modos de control que ocurren dentro de las instituciones penitenciarias no están ocurriendo solamente allí. Si son los modos que estructuran el sistema político, están ocurriendo en toda la sociedad, de distintas maneras en toda la sociedad. Están ocurriendo sobre nosotros. Todos nosotros de distintas maneras estamos siendo o funcionalizados para el mercado y si no, considerados prescindibles y al mismo tiempo controlados en nuestros flujos de movimiento y de comunicación. Esto es lo que me interesa. Entonces, el tema de cómo se explica es propio del mismo sistema político. Cuando tú dices, hay un ánimo de venganza, porque tenemos un modelo político y jurídico que se basa en la venganza.
Entonces, esta lógica, como parte de una hegemonía, es una lógica que se extiende en el conjunto de la sociedad y se convierte en el sentido común, hay que castigarlo. Pero si nosotros modificamos las condiciones del sistema político, también se modifican las lógicas que piensan a la transgresión y las lógicas que operarían sobre cómo tratar la transgresión. Esto no lo estoy inventando. En aquellas comunidades, por ejemplo, en donde operan otros modelos, así ocurre. Y la gente no reclama una venganza personal, reclama un arreglo personal, un acuerdo personal, cuando es damnificada por otro. Entonces, es otro principio. No sé si te contesto con eso. No, sí. Es que yo me... O sea, yo... Todo viene, ¿no? Como los diputados que aprueban leyes de secuestro para aumentar penas a los superaltísimas, que no creo que ninguna persona que haya secuestrado a los 20 años pues, tenga la posibilidad de salir. Y si sale, pues no sé con qué tan trastornado debe de salir, ¿no? Y como esa, también esa necesidad de venganza del que se quedó adentro tantos años. Por eso, pero es un punitivismo que está claro para todos que no funciona. No es nuevo, lo sabemos. O sea, antiguos juristas mexicanos como García Ramírez han escrito cosas en este sentido desde hace muchísimos años. O sea, sabemos que eso no funciona. Entonces, por un lado, hay que explicarnos por qué sigue vigente cuando todos sabemos que no funciona. Y por otro lado, pensar, eso ustedes más que yo, porque yo soy politóloga, pero los abogados, los juristas, pensar cómo armar sistemas que sean alternativos, que sean diferentes, que no estén basados en este principio de punición, que lo que hace es multiplicar, mantener y multiplicar el problema. Zaffaroni tiene un texto maravilloso sobre eso, ¿no? Donde él sigue toda la historia del punitivismo en Occidente y arranca de la Inquisición y muestra cómo hay una, podríamos decir, un patrón común en los sistemas punitivistas. Nuevamente agradecemos la participación de la doctora Pilar Calveiro. Procedo a la entrega de su constancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Estados nucleares, o bien de las instancias estatales transnacionales articuladas a ellos, como la OTAN, en el uso de la fuerza militar decisiva de nuestro tiempo. De allí la importancia que reviste en la situación actual la no proliferación de armamento nuclear en regiones o estados que pudieran salir del control centralizado y cuyo desarrollo los colocaría en posición de paridad relativa, obligando a establecer tratos más equitativos con ellos. La violencia estatal tiene un papel central en el proceso de reconfiguración hegemónica. A su vez, ella misma, esta violencia, se reorganiza y lo hace principalmente bajo dos modalidades que ha caracterizado como guerras. Uno, la llamada guerra antiterrorista, que incluye la persistencia del modelo concentracionario, aunque bajo una modalidad limitada por el momento, y dos, el combate contra la inseguridad y el crimen organizado, que ha propiciado la extensión y reorganización de los sistemas penitenciarios. En ambos casos, la violencia estatal se ejerce al mismo tiempo por organismos públicos y privados, ya que se ha ido produciendo tanto la proliferación como la privatización de los medios de destrucción y violencia. Los estados nacionales se han disciplinado a las políticas de seguridad globales, tanto interna como externamente,
haciendo propios los lenguajes bélicos de las potencias centrales. La llamada guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen habilitan el escenario bélico, facilitando las formas más radicales de la violencia represiva. La primera permite mantener y expandir el nuevo orden global y, para hacerlo, replica formas de lo concentracionario, como hemos visto en Guantánamo, Abu Ghraib y la llamada red de sitios negros de la CIA. La segunda, o sea, la guerra o lucha contra el crimen, datos pueden echar luz al respecto. En 2011, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en un cálculo ciertamente conservador, estimó los ingresos del narcotráfico en 320 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, algunos investigadores como Colus y otros sostienen que el circuito comercial de las drogas ilícitas genera rentas por alrededor de 800 mil millones de dólares anuales. Ya en 2002, o sea, hace más de 10 años, Michael Chosudovsky afirmaba que, y cito, los ingresos multimillonarios por este concepto, la venta de drogas está hablando, se depositan en el sistema bancario occidental y la mayoría de los grandes bancos internacionales lavan enormes cantidades de narcodólares, por lo cual el tráfico internacional de narcóticos constituye un negocio multimillonario de la misma magnitud que el comercio internacional de petróleo. Desde este punto de vista, el control geopolítico de las narcorrutas es tan estratégico como el control de los oleoductos. Termina la cita de Chosudovsky. Además de su interés económico, el narcotráfico estaba enlazado con las redes internacionales de poder político a través del financiamiento de operaciones ilegales y encubiertas de la CIA, por ejemplo, en distintas partes del planeta. Estas son algunas de las razones por las que el enemigo necesario para librar una guerra global y sostenida debía construirse paulatinamente en otra dirección y fue orientándose hacia la construcción del peligro terrorista. Ya desde el gobierno de Ronald Reagan se hablaba del terrorismo internacional en tanto amenaza para Estados Unidos, pero fue a partir de los años 90 que los medios de comunicación tematizaron el fenómeno terrorista como un asunto central que representaba una amenaza para la seguridad ya no nacional, sino ahora global. No obstante, si se suma... de propia experiencia personal al respecto de la dictadura argentina, pues bueno, ha realizado una serie de publicaciones sumamente importantes que nos ayudan a entender el fenómeno de la criminalidad de Estado. Es por eso que consideramos oportuno el que ella participara en este congreso, debido a que nos permitiera llegar a estas cuestiones que ya no tienen que ver tanto con la criminalidad individual, sino con la criminalidad que ejerce o que opera a partir de otro tipo de poderes. Sin más, por mi parte, los dejo con la presentación de la doctora Pilar Calvete. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un
verdadero gusto estar aquí en la querida y la, en aras de la supuesta seguridad interior de los estados, recurre a una reorganización jurídica y penitenciaria que conduce al encierro creciente de personas, en especial jóvenes y pobres. Ambas se entrelazan. Se dictan desde los poderes centrales, ya sean estatales u organismos estatales supranacionales, y son instrumentos útiles para la reorganización global que está en curso. Me voy a referir primero a la llamada guerra antiterrorista. El fin de la Guerra Fría, a la vez que abrió el camino para una nueva fase del capitalismo, representó también un obstáculo. Con la desaparición del enemigo comunista, cuyo debilitamiento fue ostensible desde antes de la caída de la Unión Soviética, se diluyó la legitimidad de la intervención armada en el ámbito internacional. Fue necesario, por lo tanto, fijar un nuevo enemigo, construir la figura de un oponente peligroso, de localización imprecisa y potencia indefinida, que justificara las acciones bélicas necesarias para imponer una expansión global. En un principio, las redes del narcotráfico parecieron ofrecer esta figura, y ya en 1987 se hablaba de la guerra contra el narcotráfico. De hecho, una de las primeras acciones armadas abiertamente ilegal que se produjo después de la Guerra Fría con el argumento de la lucha contra el narcotráfico fue la invasión a Panamá en 1989, en una abierta acción de unilateralidad que fijaba el derecho de intervención militar de las potencias, y en este caso en particular de Estados Unidos, y el derecho este de intervenir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, el narcotráfico estaba demasiado entrelazado con la red corporativa y sus intereses económicos como para convertirlo en enemigo principal y permanente. En primer lugar, constituía y constituye uno de los negocios más rentables que involucra cientos de miles de millones de dólares. Aunque es extremadamente difícil estimar su monto con precisión, algunos de la hermosa UNAM, y gracias a los organizadores por esta invitación y por poder compartir con ustedes estas reflexiones. Con respecto a las violencias estatales, voy a compartir un texto. Con respecto a las violencias estatales, quiero partir del hecho de que en el momento actual nos encontramos frente a grandes transformaciones que permiten afirmar la existencia de una reorganización hegemónica de carácter global que comprende el pasaje de un modelo bipolar a otro global, acompañado de profundas transformaciones en todos los órdenes de la vida, es decir, no solo en lo económico, sino también en lo político, en lo social, en lo cultural, en la construcción de subjetividades, etc. Este tránsito ha involucrado un uso importante y diferenciado de la violencia que tiene correspondencias significativas con las nuevas formas de organización del poder político y económico, uno de cuyos rasgos distintivos es la colusión de lo público y lo privado, a lo que me voy a estar refiriendo permanentemente a lo largo de esta presentación. Los estados centrales controlan los organismos supranacionales, ya sean comerciales, financieros o políticos, para asegurar la expansión de las grandes corporaciones. Pero sobre todo, manejan los aparatos represivos internos y las fuerzas militares que les permiten el control global y funcionan como verdaderos garantes de la nueva forma de acumulación, ya sea imponiendo o persuadiendo. La concentración del armamento nuclear en unos pocos países establece cierto equilibrio de respeto mutuo entre ellos y hace que cualquier desafío a las potencias sea literalmente impensable para las periferias. En este nivel sigue siendo vigente el monopolio por parte ya no del Estado, sino de los